En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 21. Después de la muerte de Nabot, el Señor dirigió la palabra a Elías el Tesbita: Anda, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que vive en Samaria. Mira, está en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión. Dile, así dice el Señor, ¿has asesinado y encima robas? Por eso, así dice el Señor, en el mismo sitio donde los perros han lamido la sangre de Nabot, a ti también los perros te lamerán la sangre. Acab dijo a Elías, con que me has sorprendido, enemigo mío. Y Elías repuso, te he sorprendido. Por haberte vendido, haciendo lo que el Señor reprueba, aquí estoy para castigarte. Te dejaré sin descendencia. Te exterminaré todo israelita varón, esclavo o libre. Haré de tu casa como con la de Jeroboán, hijo de Nabat, y la de Baasa, hijo de Ahías, porque me has irritado y has hecho pecar a Israel. También ha hablado el Señor contra Jezabel. Los perros la devorarán en el campo de Jezreel. A los de Acab que mueran en poblado los devorarán los perros, y a los que mueran en descampado los devorarán las aves del cielo. Y es que no hubo otro que se vendiera como Acab para hacer lo que el Señor reprueba, empujado por su mujer Jezabel. Procedió de manera abominable, siguiendo a los ídolos, igual que hacían los amorreos a quienes el Señor había expulsado ante los israelitas. En cuanto Acab oyó aquellas palabras, se rasgó las vestiduras, se vistió un sayal y ayunó, se acostaba con el sayal puesto y andaba taciturno. El Señor dirigió la palabra a Elías el Tesbita. ¿Has visto cómo se ha humillado Acab ante mí? Por haberse humillado ante mí, no lo castigaré mientras viva. Castigaré a su familia en tiempo de su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La conciencia de todo ser humano es la voz que le manifiesta lo que es bueno y lo que es malo para hacer. La conciencia es un recinto donde el ser humano, hombre o mujer, a solas habla con Dios. Allí escucha la voz de Dios para reprobar o aprobar lo que ha realizado. Es muy interesante que nosotros tengamos conciencia, porque no acertamos en todos los actos. No todo lo hacemos bien. Algunas veces nos dejamos motivar por algunos deseos personales, o por caprichos, o como le pasó a este rey Acab, se dejó llevar por los ídolos, quitó el corazón de la cercanía de Dios y se dedicó a los ídolos, y cuando uno se retira de Dios, la conciencia se endurece y entonces comete toda clase de errores, pero la conciencia no muere. La conciencia sigue reprochando el mal acto, y la conciencia entonces se viene como en ayuda nuestra, para que reconociendo el pecado podamos dar un paso hacia la reconciliación, hacia la conversión. La conciencia de Acab es ayudada en este caso por el profeta Elías. Es desde fuera que le viene la ayuda a la conciencia de este rey. Elías, en el nombre de Dios, va a proclamarle que ha asesinado y además roba. Y le dice también la sentencia de parte de Dios: los perros la devorarán a ella, a la esposa, a Jezabel, y a él, el esposo, el rey, Acab, en el campo de Jezreel. Pero esto le sirvió al rey. El rey se dio cuenta del error. Cuando uno se da cuenta del error y pide perdón, Dios está dispuesto a perdonarlo. Así sucede con este hombre. Y Dios dice, ¿has visto cómo se ha humillado Acab ante mí? Es decir, ¿cómo ha reconocido el error? Y al reconocerlo, recibe el perdón. El Papa Francisco siempre nos ha dicho, no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por la misericordia de Dios, pero es necesario que nosotros con humildad reconozcamos que hemos fallado. Salmo 50.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solo a los hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la naturaleza humana está el rechazar al enemigo, como que nuestra naturaleza lleva esa información. Y el Señor quiere cambiar incluso aquello que es de naturaleza y de cultura y que lo hemos aprendido en el paso de los años a rechazar al que nos hace el mal. Jesús nos está proponiendo algo que parece no ser humano, que es divino, pero porque Él lo practica y porque Él se hizo hombre, significa que es practicable por nosotros. Amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen. Este capítulo 5, versículo 44 de San Mateo es un secreto de sanación del ser humano que ha sido ofendido, que ha sido herido. Amen a sus enemigos. Es decir, no aniden en su corazón el rencor, el deseo de venganza, el odio, el deseo de desquite. Amen a sus enemigos y entonces su corazón quedará limpio, quedará libre. Recen por los que los persiguen. Orar por los que nos persiguen es una forma de ser superiores espiritualmente, no con las armas, no con el poder, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder del amor de Dios que actúa en nuestro corazón. Y nos pone como motivación el Señor Jesús: el Padre Celestial hace salir su sol sobre malos y buenos. Y dice, tenemos que ser distintos, no hacer lo que los demás hacen, no comportarnos como los demás se comportan porque ellos lo hacen así, porque todo mundo lo hace, nosotros también lo hacemos. ¿En qué consiste lo extraordinario? Lo extraordinario que nos está proponiendo el Señor Jesús a hombres y mujeres de todo tiempo es que seamos perfectos. En otras palabras, que busquemos la santidad, que descubramos que a pesar de nuestras fragilidades estamos llamados a la santidad, porque el Padre Celestial quiere que todos nosotros, sus hijos, seamos santos y perfectos en el amor como Él lo es. Que el Señor nos dé fuerza para limpiar nuestro corazón y buscar la santidad en el nombre